¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Perdón lo tarde, pero venimos de perder una final impresionante. Impresionante. El fútbol no se puede definir con una, con una, de una manera circense, como un penal sin arquero. Fútbol Hashtag fútbol semáforo. Bueno. Eh, creo que merecimos ganar, el arquero de ellos fue la figura. Okay. Y bien, bien, muy bien, muy bien por el, por el rival. Bien, hay que saber ganar y merecido, pero... Eh, creo que merecía larguir un partido así de... Hablo de la Legends Cup, que acabamos de perder la final por una confusa forma de definir penales. Pero bueno, así muy bien el equipo. Eh, ojalá que podamos mantener a la mayoría de los jugadores... Eh, bueno, Tienen cerdo acá o bueno, está todo pegajoso. <laughs> la figura emergente. La figura que... emergente era vuelto un vaso. Oye, qué? mancharon la, ma la mesa o algo. No, no, no. Ah, ya, un poquito. Obvio le el limpiado. O... Ya. ¿Cómo te da? No nos hicieron cinco goles, nos hicieron cuatro goles. De hecho, tres. Ah, de hecho, tres. Porque uno fue de penal y uno valió doble. No, si no se nos dio, weón. No se nos dio. Eh, está despacio, tienes que subir ahí. ¿no? Y ahora se, va a subir, ahora se va a escuchar mejor. Eh. Grande, Sebastián Hernández, ¿cómo estás? Bien, llegué hoy día, hoy día a empezar, partir de Panguipugui a las 6.11 de la mañana, me había pro propuesto partir a las 6.00, y llegué a Santiago a las 13.45. Eh, así que, eh, fue un, un gran planificador de viaje. Eh, pero bueno, eh, ¿ah? Sí, 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 sí. Hay un entendimiento familiar del, del pit stop, el del concepto de pit stop. Yo echo benzina, me preocupo de limpiar el vidrio de los bichos y ustedes van a los baños, compran las cosas que hay que comprar y seguimos. Va, va, va. Servicentro de poco uso. Generalmente no paro nunca en Copec, no pago nu, 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 Rara vez en un, en un Shell U, voy mucho a la tercera compañía, Petrobras, porque hay menos gente y todo es muy rápido, rápido, rápido. Va, 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 pum, pum, pum. Todo bien calculado. Eh, no he podido hacer la, la carretera austral porque ahora mis niños eh, van a ser muy chicos, así voy a tener que esperar un tiempo. Pero quiero hacerlo. Es la única parte de Chile que me falta conocer. Es verdad, es verdad. Pero bueno, estuve hasta ayer, ayer es sábado, casi sin señal. Tenía un 3G muy modesto que, con suerte, entraba en los mensajes de WhatsApp y solo pude ver ayer que llegó un Starling que llegó un, un primo mío sí pero es que hay un Starling que es eh, portátil y vi el partido de Chile ayer vi, o sea vi el primer tiempo de la Católica con la U y el partido de Chile completo y ahora estaba viendo un compacto de la participación de Vidal en, en el partido Colo-Colo. así que más o menos tengo una idea lo del partido de Chile ayer fue brutal bueno hacía mucho que no tiraba un gol así güey bueno. qué rico o sea es un buen triunfo bueno. Yo hace mucho que no ganamos un partido más o menos importante contra un Real. Con un Real, bueno, bueno, hace mucho tiempo que no le ganamos un equipo superior, digamos. El equipo claro, ahí está. Eh, yo no vi el primer partido. Los, mira, era tan mala mi señal que lo seguí por Emol. El minuto a minuto. Revisa acá el minuto a minuto, se me actualizaba acá. Cuando vi gol de Perú, parecía, según el relato de Mol, que estábamos jugando muy bien y nos acercamos al gol. Y no hizo un gol Perú. Y al final nos perdió un gol, creo, en el último minuto. Eh. Lástima, porque Chile queda muy condicionado ahora. Eh, habrá que ganar. Lo complicado no es ganarle, creo yo, a Argentina en el papel, porque. De, es como Uruguay, es difícil, pero se puede. Estos partidos son más parejos, hay muchos jugadores con experiencia en primera. Pero el problema es el tercer partido que es con Paraguay. Porque ese partido llega ahí muerto. O sea, a lo que a lo que nosotros nos conviene es que Paraguay le gane a Perú. Y clasifique. Y nosotros jugamos la clasificación con Argentina. ¿Eh? Es la única opción. El Clásico Universitario, el regreso de Vidal. El Clásico Universitario vi un rato. Eh, la verdad, bueno, los partidos pretemporanos me entusiasman. Vi un ratito. Un injusto gol de Católica. Jugó, jugó muy bien la U. Pero fue un buen pase a Nico Castillo. Me lo vi bastante recuperado. No parece un jugador que está, que estuvo parado tanto tiempo. Jugó bien Nico Castillo. Ahora Católica no pinta bien. Bueno, ¿eh? Más allá de que le faltan cuatro delanteros. Que... Ay, el... Eh... Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Eh, volviendo al, al partido de Chile, eh, creo que. Yo no sé qué tiene Aravena, qué tiene Aravena. ¿Por qué no jugó el primer partido? No sé por qué entra algodón. Es cuenta con una molestia física que no juegue, ¿no? Saludo de Asunción, Gonzalo Lago. Deben de hacer 50. ¿Cuántos grados en Asunción ahora? ¿Cuántos grados en Asunción ahora? Ah, ahora. Pero dale tú, así me decís. Sí, no pero la era no está al 100, no está al 100. Pizarro ayer jugó muy bien, muy bien. Eh, sí, pero Uruguay, Uruguay no puede irse con las manos vacías de eso. Desgarro, claro. Bueno, eh Damián Pizarro ayer jugó extraordinario. Va a 26 grados, ya era. 104% menos. Eh, ¿Por qué le cae mal a Vidal? Vi que evita ver videos de TST donde aparece. No sé, lo, no, no, no sé por qué le caigo mal a Vidal. Si le caigo mal, no te cuida. Sí, sí, sí. B bloquealo. Eh, también en Paraguay, cacha, Cristian Martín. Yo creo que lo voy a bloquear al, en el mensaje, así que clic en el mensaje. Bueno, volviendo a Chile, me gusta mucho el arquero, Vicente Reyes. Eh, se nota por qué lo fueron a buscar de Inglaterra. Eh, expulsión. Temporal. Temporal. Ya, eh, dale. Entonces, me gusta mucho el arquero. Creo que la defensa ayer jugó muy bien, muy bien. Villagra, tiene ese faul al final, medio pelotudo, pero la tiró fuera el uruguayo. Pero el líder defensivo, bien, bien. Eh, Vidal, muy bien. Y, y Chile jugó de, de chico grande, como es el que juega en los partidos, jugando el contraataque. Y metió buenos cambios, lo gana con los cambios. Mete a Tapia. ¿Ah? Vicente, Vicente está jugando muy bien. Y da, sí, lo, lo, lo destaqué a Damián. Damián, aguantando de espaldas, solo, se, se hizo un par de jugadas muy buenas, eh, que no lamentablemente no terminaron en gol, pero entró, entró Tapia y Montes, y Montes que hace un año tomaba tan mala decisión de irse a España, y no le resultó mal, y ahora me lo había topado para la presentación de la camiseta de la católica, y está cabizbajo, decepcionado, era el día que le habían avisado que no iba a ir. Al preolímpico, que fue antes que se le la lista. A Clemente Moste lo, lo descartaron antes. Y con las lesiones volvió a la lista. Y ahora termina siendo el héroe. Bueno. Así es el fútbol, da revancha realmente. Y me alegra mucho por él, porque ha trabajado mucho para pa volver a, a ser un jugador relevante. Y bueno, tres puntos importantísimos para Chile. Vamos a ver cómo nos va a ver en adelante, por supuesto, pesando esa, esa derrota con Perú, ¿no? Ese 1-0 contra Uruguay fue exquisito después de unos rechazos dignos por él, el Buh atrás, Sergio Vargas. Sí, no nos llegaron mucho después, güey. ¿no? No. Pateaban patea, patea cerca. Un tiro que pasó cerca del ángulo. Se vio, se vio más cerca de lo que pasó. Pero Montes tiene un bigote coqueto, güey. Coqueto bigote el de Montes. Y entró bien, hizo el gol y después estaba jugando volante defensivo. Como tiene buen cabezazo, sacó un par. Una, ¿sabes qué? La que iba a destacar de Montes. Era lo que quería decir. El tiro libre. El tiro libre le estaba gritando, ¡pégame! ¡Pégame! Así, así. Y ¡pum! Y la sacó de cabeza, güey. no es que le pegó en la cabeza, él despejó de cabeza. Y voy a valorar siempre un jugador que no se da vuelta para el tiro libre. Güey. Así que mmm, eh, bien, bien y muy feliz por lo de Chile lo 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 el clásico vi los goles del segundo tiempo vi el primer tiempo está jugando bien la U tiene está, bueno Fernández cuando le pega bien a la pelota es capaz de hacer los golazos que hizo y, y ¿qué dijo Christopher? Sí, no, no, sí. de ah Christopher saludos de Melbourne tremenda final de la Australia Open lamentablemente ningún chileno llegó lejos muy bien la U ayer Nació un héroe, Jack Sinner. Qué, qué poco italiano su nombre, bueno. Pecador. George Caldera, el superchat de George Caldera, ¿dónde está? No se debe ir, George. Pero bueno, es importante siempre ganar el Uruguay. Ahí está. Hola, Manuel. Porfa, un saludo a mis hijas María y Blanca. Te estamos escuchando. Un abrazo, pero un saludo, María y Blanca Caldera, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mar, se nota mucho que. Pero sabéis que sí, Marcelo Díaz se nota su calidad, eso es que no. Es in, indesmentible, lo mostró en Audax también. Pero hay una. Hay, una, hay como una impronta de esta U que. Que, va, que es distinta a la del año pasado, ¿no? Un equipo que, al igual que el guachipato de, de. de Gustavo Álvarez. Eh, <laughs> al igual que el guachipato de Gustavo Álvarez. Eh, tiene, tiene una, un patrón de juego, tiene unas conductas de, de presión alta, de posesión. También que le falta todavía engranaje y el rival le faltaban todos sus delanteros. Pero, pero yo creo que esta va a ser más competitiva que la de Pellegrino. Eh, el superchat de Iván Ilich. Hay que leerlo, hay que leerlo. Renuncia a Gareca, perdón la costumbre. Eh mostraron las imágenes del banco como estaban retirando las imágenes en Perú sí. bueno, después se ríen de mí ¿eh? me escriben puteaje okay. claro ¿Qué voy a claro por qué no vi el, el post de Toselli Drago Star, innecesario no 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 lo vi no ya No, no se iba a ir. Arturo Bleim está raja curado. Que Vidal no se iba a ir. América. Bueno, gran noticia que Vidal llegue al fútbol chileno. Gran noticia, ayer mostró su calidad un jugador que lleva meses sin jugar. Que no sé qué dijo Toselli, entonces no puedo... Eh, un jugador de su calidad tiene que, tiene que marcar las diferencias, que incluso hay pequeños, pequeños detalles de su... De sus movimientos, pase entre líneas, jugar de primera. Se notó que estaba un poco eh, contenido, digamos que no, no le pegó ninguna vez al arco, teniendo alguna chance en algún momento. Creo yo estaba posicionado para pegar un derechazo, un, un zurdazo, que es muy habitual en él, así que probablemente todavía cuidándose. Pero ya el efecto Vidal está, está causando. Eh, un, un, o sea, lo que uno espera con la llegada de un jugador de esta magnitud, ¿no? Eh, así que... Igual hay que tener ojo porque la U siempre empieza bien. Bueno. Sí. Lo que pasa con Colo Colo es que todavía no tiene más refuerzo y yo creo que Vidal solo no te va a salvar, ¿no? ¿Qué? Porque dijo que son eh, pocas cosas lindas, más lindas que ganar un Clásico de esta manera. Seguimos trabajando juntos. Eh. Este es un jugador de la U que, 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 que. Triste porque gané un club No puede Oye, bueno, dejar un súper pegajoso Ya Bueno, cerrando lo, lo de Chile al eh, fútbol es así Un jugador descartado termina siendo Tu salvador Y, y eso Estamos, Cambiemos de imagen, ya no quiero seguir hablando del partido Mano en la cara Hace tiempo que no entraba, pero ¿Qué opinión te generó el que el Acato contratar a Castillo e hicieron los Larry con el ataque al entrenador de la U? Ay, no sé, me preguntan tantas cosas que no tengo idea si son, qué sé yo. Manuel, me ilusionó con la U. Me ilusiono con la U y veo un campeonato parejo entre la U Colo Colo. La esencia de la U ha vuelto, la mancomunión con la hinchada es clave. Byron Romero, la hinchada de la U ha sido muy, muy fiel ante una administración absolutamente eh, indiferente, indiferente de, de, su, de sus abonados y de la gente que sigue al club. Eh, pero, pero bueno, eh, como decía ahí el comentario... Eh, eh, la U parte bien y a veces no termina tan bien. Pero yo, a mí me gustó, me gustó. Me gustó. Me, me parece que hay que pensar que se, se van a sumar también los jugadores del preolímpico. Sobre todo Cordero puede, puede tener algo que decir ahí. Eh, está jugando bien, jugó bien ayer, de hecho. Eh, hay que ver a Sadi, ¿no? Si finalmente este, explota. No jugó ayer a Sadi. Y el primer partido entiendo que no dejó conforme al entrenador hizo varios cambios de hecho pero bueno eh, Gustavo Álvarez es un técnico que, o sea, que que le supo sacar rendimiento a un equipo que no tenía muchas incorporaciones ya lo hablado, hemos hablado varias veces salió campeón con con poquito y vamos a ver con la U tiene buenos jugadores muy bueno me pareció más colectivo Leandro Fernández o sea lo, esto es un amistoso tampoco uno puede hay, hay que pensar que los equipos no están aceitados que que, que algunas cosas que se pueden ver muy bien a veces en un amistoso tal vez no, no resultan, o cosas que se ven muy mal tampoco son tan terribles. Pero me parece que Leandro Fernández tiene una tendencia más colectiva, o sea, está eligiendo mejor sus momentos de remate, ya, no agarra la pelota y le pega el arco en cualquier posición, y eso es algo positivo, y ahí se nota la mano del entrenador. Lo que decían de Marcelo Díaz, bueno, puta, ojalá tengamos un buen Marcelo Díaz, si Marcelo Díaz tiene un, un año... Eh, sin lesiones y en este va a romperla, un jugador de una categoría muy superior a, a lo que estamos acostumbrados a ver en Chile. Sobre todo si hay un equipo que lo acompaña, a diferencia de lo que tenía en Audax. Eh, y respecto a Católica, no me convence Faría, no me convence para el estilo de juego de Núñez, como que ahí, sí cabe, ahí cabría un Marcelo Díaz, un jugador más de. no sé si tan de lucha y más de distribución. Me, lo de Menosi fue aceptable, qué sé yo, ¿no? difícil, difícil el equipo jugó muy mal y no lo acompañó, entonces difícil y Castillo me, me pareció muy bien, muy, muy sorprendentemente bien, de hecho, para para un jugador que está tanto tiempo fuera, lo mismo que Vidal, son jugadores que llevan tanto tiempo fuera y uno dice eh, bueno les va a costar y la verdad Vidal ayer Perdió algunas pelotas y todo, pero no parece ser un jugador saliendo de una operación de rodilla, que además es una operación mea crónica y que lleva seis meses sin moverse. O sea, impresionante. ¿Se facturó Maxi Guerrero? Dicen. No, no estoy mosqueado, estoy cansado. No. O es sea, a las seis de la mañana mi día. Una vergüenza, supe que hubo un incidente ayer en Viña. Una pena el fútbol no hace nada por controlar la delincuencia y a quienes nos gusta somos los que sufrimos el plato porque eso sufrimos el sufrimos las consecuencias ¿Mm? sí 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 son son eh, la, hay que hay que hay que sacar a la gente que está va al estadio a estar, eh, pero para eso el fútbol tiene que ser una inversión. Y como no se gastan plata ni siquiera en, en, en formar jugadores, menos van a meterse la mano en los bolsillos para poner seguridad y sistemas de control como corresponde. Entonces, yo siento que no hay ningún tipo de compromiso serio por el fútbol chileno, que esto es un problema que podrá tener Colo-Colo hoy, pero lo van teniendo distintos clubes a lo largo del año, por erradicar esto de los estadios de una vez por todas. Eh, qué buen gol qué buen pase le dieron a Maxi Guerrero en el primer gol de la UC. <laughs> fue un gol pase, un pase de Cajel Mager. Bueno. Y bien, bueno, voy a contar de mis vacaciones. Bueno, me, Iván, Díaz, mire, una persona preocupada, Iván, de, de mí, bueno, de mí, de mí. Porque ya era tiempo de hacer tantas opiniones. ¿no? A eso me voy a dedicar el resto del año. Pero bien, fui a Villarrica, ciudad a la que había pasado solo eh, camino a, a Pucón o a otro lado, solamente escala en Villarrica, digamos un, un paso por la ciudad. Me gustó mucho. Fui al, a un restaurante que se llama 2001. Me comí un súper buen hot dog. Hot dog. Hot no, era un completo, el completo 2001. Con todo, tenía todo. 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 Tenía fe. Tenía todo. Ya yeah. eh, y y después estuve en el lago en la desembocadura del, riñí, del del río San Pedro y muy bien muy bien llevé mi bicicleta que era el único deporte que podía hacer y la rompí. Se me salió la cadena y me pasó lo mismo que en el triatlón de Pucón, pero esta vez la traté de seguir y rompí más encima en la caja de cambio. Así que, bien, bien, Manuel. Súper bien. Pero bueno, el café 2001, sí, 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 sí. Muy bueno, muy bueno. Me tocó despejado desde que llegué hasta que me vine. Impresionante. Nunca me había pasado en ninguna vacación tener 100% de día despejado. 100%. 100%. Eh, me di, no sé si, un problema en el ojo. Que lo tuve que... Sí, weón. Bueno. Esa weá que se me hincha, que caga mi ojo derecho. No, se pone... me, me pongo mal, mal. Pero me eché una gotita y venimos zafando. José Pedro se lanzó a hablar, así que habla muchas cosas y mmm, me subí 6 kilos yo, más o menos. Pero ya estoy bajándolo. <laughs> eh, pero muy bonito muy bonito pedaleé por lugares la raja eh, ¿Cómo voy a Sí, no sí, salí partí un día hice 20 iba en, en 45 kilómetros y ahí caí ese día iba a camino a mis 45 y me caí en el kilómetro 22 ¿Mm? eh, buen, muy buen, muy buena vacación poca gente bueno Poca gente vacacionando. Poca gente. Poca gente en la vacación. Yo creo que está todo muy caro. Yo creo que este país, weón, está demasiado caro. No puede ser que este país sea como Londres, weón. No puede ser. Eh, Una bueno, pasada por el supermercado, weón. No sea weón. Te bajas a comprar tres weas. 50 lucas. Tremendo no, no, comprar, qué sé yo weón, pañales eh, weón, eh, puta una bebida un pedazo de carne, 50 lucas para empezar a conversar Insulta. no, y vas a un restaurante y en cualquier restaurante del día te cobran 20 mil pesos un plato, 20 mil pesos es carísimo weón. carísimo no, tremendo no, se puede. no estamos mal tiene que haber una in, una ¿cómo se dice? una deflación importante. Pero no, no, no. Yo creo que está todo muy caro, yo entiendo después de, después de un año con un 10% de IPC, weón. No, pero la comida se subió mucho más de Sí, no, la comida se fue a la mierda. Pero bueno, eh, lo pasé bien, lo pasé bien y estuve con toda mucha gente que quiero, con gente que no vacaciona, estuve con una prima con la que no vacacionaba. Desde el año 2000 mil, no, noventa y Ah, bueno. Ya, la Cami me está Tenemos que acordarnos de imprimir. <laughs> es que no le queda, esa hueá está en banda no le quedaba papel. Oye, pero muy entretenido, muy entretenido el sur, muy simpática la gente, mucha gente ve el balón, weón. Eh, no, si no, no subí 3 kilos, si me fui 3 kilos arriba, subí, sea, No subí 6. Eh, no, 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 lo que pasa es que comí asado todo el día, todo el día, weón, asado. Asado, picoteo, weón. Eh, y cago, cuando cagó la bicicleta, no, el. La línea de, de, de flotación cagó. Pero ahora bajamos rápido. Hacemos un, un, un esfuerzo un par de semanas y ya estamos. Aparte, tengo que, tengo que alejar. Puta, me sigo doliendo un poco, pero es normal. El 95 fui a, a frutillar en ese momento. Con mi pino Francisca. ¿Cuánto gastaste? Ay, pero que esas cosas no se preguntan. Más de lo que tengo. Más de lo que. Más de... Más de lo que uno debe, pero está bien. Esa es la plata que uno tiene que gastarse. Es bien gastada. Sí, bien gastada. El problema es suben los impuestos, pero no regulan la economía. Entonces cuando suben el cuadro y el peso de todo es la subida de impuestos. Te sacan. No, ya, ya no me metáis ahí porque ya. No. Es un lab. Es atrás. Atroz como nos estamos yendo a la mirada. Todo se fue al carajo de este país desde que cantaron el himno para el eclipse. <laughs> eso es tan cierto que da miedo. Es, verdad es, ¿Es verdad? verdad, es verdad. eso es verdad. No hay ningún dios que aguante Cacho, un tío en el sur conectó su bicicleta a la parrilla y se armó un espido. <laughs> Yo compro buena carne, buena carne. Yo, pero busco la oferta, busco la oferta de la buena carne. No, no busco. El, hay dos tipos de, de opciones en el supermercado. Está la, la, la desde que generalmente tiene unas ofertas muy barata, pero esa carne es muy difícil que salga buena, muy difícil. Eh, y después vienen las ofertas como más premium. Y ahí voy en la oferta, pero hay veces que he visto la entraña de 30 Lucas el kilo, 29 mil el kilo, está locos. No, bueno, está bueno, que bueno, ¿qué, bueno, qué pasa, bueno, weón? qué te pasa, qué una vaca que la alimentaron con higos, weón, y con qué, te, qué chucha te pasa. Te el, el vaca, cierto, te... No, 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 pago más de 20 mil pesos el kilo, ni cagando. Y eso, ya mucho. eso es harto, pero hay veces que no sé, porque, porque todo, me invita a mi tío a un asado, le compro un buen peso de carne, pero. Eh, la verdad es que nacional o extranjera me da lo mismo hay buena hay buena carne chilena es buena carne flat iron me fue muy bien porque eh, lo hice a la parrilla de leña con, con madera del sur no la madera no o sea, madera. aún más no, weón, no, brutal a fuego lento espectacular pero flat iron si lo hacía en la parrilla la tenés que hacer entonces, vuelta y vuelta y una buena sal eh, pero lo barato cuesta caro siempre. Bueno. Y no sé, pues, bueno, prefiero. Igual nadie mucho le gusta la carne. Todo el mundo hoy día está tan poco comedora de carne. Bueno. Entonces, harta verdurita. Pero sé si que nos fue muy bien este año el choclo. Choclo a la parrilla. Río. El see you later, como le decía un, un amigo. Un see el see you later. Ah. <laughs> oh, ahí de bueno, Sí, tan... <laughs> Cacha Paraguay 6 lucas el kilo de carne sí pero sí 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 bueno claro no está ah yo estoy viviendo todos los años ah, yo estoy vi yendo, viajando a Chai Win en Corral bastante razonable todo y ningún ruido hay que apretarse en Valdivia en en el Teja, para no ir al centro y, a part y, y partir, recomendado. Sí, el Salmón rinde más, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el Balón. La entraña no más de 15 lugas y el vetado no más de 10. De acuerdo, de acuerdo. El vetado puede ser 12.000, pero el vetado no, no, no... Mucha punta de ganso he eh, metido últimamente. ¿Sí? Y ustedes como pueden haber visto alguna vez en una receta que yo mostré en, cuando me auspiciaba una gran marca de parrilla tiene si tú no la pones al fuego o sea es directo al fuego sino que la rodeas de fuego en el caso piden dos quemadores y pones la punta de ganso con la parrilla cerrada a la car la carne al, hacia el lado del fuego pero no el fuego directo es decir dos montoncitos de fuego y la carne en el medio y empieza así, muy fu fuego muy lento, y después después das vuelta a la grasa. Tapando. Mm, tapando, tapando sí. Asado de tiro, no... estaba muy caro, no, no. No. Y no vi. El asado de tira. Si no es bueno, eh, es muy malo. O sea, el asado de tira para mí es. Eh, Salud a Villarrica, Manuel. Muy, muy simpática la gente, ve todo el balón. Eh. Oye, ver, el sí, muy, muchas gracias a todos los que ya. Eh, mira, Sabéis que mira, lo más bonito de estas vacaciones para mí, lo conversé con la Cami, fue que va eh, andando el equipo, va andando el equipo, quedó andando y le fue muy bien al equipo, muy bien. El balón radio tuvo excelentes, excelentes audiencias eh, y más allá de que haya habido grandes eventos estos días, porque llegó Vidal, llegó Gareca, que voy a hablar de Gareca en un ratito. Y nos, veía, nos siguen viendo y nuestros números son muy buenos y tenemos una gran sorpresa para mañana. Nuevo sponsor. Vamos a entrevistar a una persona además que anima a recitales. ¿Mañana? <laughs> Festivales. Festivales. Está <laughs> 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 la wea buena, wea. Eh, no vi nada, no vi nada. No, no, supe hoy, lo vi. Lo, estaba Gonzalo el día en el. Estaba Gonzalo, va a estar Gonzalo mañana, no es. Eh, pero estaba está está ahora en el balón dijo: estaba cagado entero el primer día. Bueno, está bueno, está bueno. Pero. Eh, eh, nada, eh, es divertido, es divertido. Y, y a decir: Bueno, quedó, quedó andando el equipo. Lo, lo, y esto es gracias a, a ustedes también, a los que nos ven. Y tarde para el balón eh, va, a seguir, eh, va a seguir existiendo. Y el la próxima semana se cumplen 250 capítulos de tarde para el balón. 250. Hay unos superchats que puede que no haya leído. ¿Alguien sabe por qué Villagra no jugó contra Perú? No sé. Ayer llegó a 20.000 cruces luego el 1 a 0. Me encantó Villagra, me encantó. Javier JP7. Sí, buen despejador. El despeje está subvalorado. Sí, buen. Hoy día el Real despejaba bien. Uh, Gonzalo Colita Fuyú. <laughs> bueno, Gareca, este, yo hice un vivo desde el bosque de Balón Fútbol Club. Que teníamos un vivo grabado y lo dejamos para después. Y sí. yo dije que iba a pasar todo esto, que iba a llegar Gareca, que ya estaba listo y que tenían que destrar la situación con el banco. Yo lo que me equivoqué es que BCI dije había puesto el problema y no, en realidad BCI me, me llamaron eh, personas cercanas y me dijeron, BCI no, no tiene la potestad de hacer esto. Y eh, Gareca se tenía que salir del contrato de Scotiabank, nada más. Y se demoró porque un contrato que tenía parece... Y listo, y eso es. ¿Algo ¿Ah, no tenía nada que ver BCI? Sí? No, nada que ver, no. Nada que ver BCI. Sí, pero lo que demuestra, lo que dije ese día, se quedó confirmado cuando al día siguiente están sacando los carteles de Gareca de Escocia. Igual, aunque haya salido el contrato no, después de la recepción que tuvo en el público peruano en la llegada de Gareca, creo que no es un buen rostro para vender nada en Perú en este momento. En la pega ya las 12 de balón Radio no falla, bien, Piru 87, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Esperemos que este sea un muy buen año. Porque, como les decía, al final, haberme podido tomar estas vacaciones después de ser el balón ocho años como solo yo. Más un par de veces que se empezó a sumar Gonzalo. Y que ustedes hayan aceptado también a la gente que ha llegado: a Arturo, a Javier, a Josué, a Camilo Torres. Ahí están sacando las fotos del profesor Gareca. ¿Ah? ¿Ah? <laughs> Pero bueno, es entendible. ¿A, quién no, le ¿A quién no le pasa? Una lástima, parece que tenía un muy buen contrato. Eh, sí, 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 la punta picana está más barata en este momento porque se puso más de moda la punta ganso. Eh, aparte el eslogan era, hablemos en serio. <laughs> bueno, creo que es él, él la persona indicada. Ojalá le vaya bien. ¿Debuta con Francia no? No. ¿El segundo partido? Vi que jugaba con Francia. Albania. Albania. Bueno, Albania. Y después Francia. Sí. <laughs> hmm. ¿Y Albania? La Pollo Barriga es bueno, pero es difícil de encontrar. Muy difícil. Pero si hay, compro. Eh, pero bueno, encuentro que es un entrenador serio. Lo, lo conozco, lo conocí en, 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 en Argentina. Me tocó varias veces partidos de Gareca. Estuve en el 4-T de Católica Vélez. Es una persona muy atenta, muy atenta y muy que, que entendía muy bien el trabajo de, eh, por ejemplo, a Marcelo Benedetto le tocó hacer campo de juego ese partido. Y él era muy atento, te da la nota antes, eh, entendía muy bien su rol, aparte de ser buen entrenador. Y yo creo que hay que tener expectativas moderadas de lo que va a ser el, el arranque. Piro 87, nuevo, nuevo Niembro. ¿eh? Nuevo miembro es. miembro verde. Gracias por creer en el balón. Eh, Malaya y cierta Malaya. Bravo. Está carísima esa weá. No, no, está loco Hay unos ah, pedazos ahora de 400 gramos, sí, a, la, a lo que costaba el, el kilo. Lo que costaba el kilo. Yo tengo un muy buen dato de cerdo. Te lo doy. Se llama cerdicorp.com. Ocl. Gratis le estoy haciendo la publicidad. Muy bueno. Eh, pero bueno, excelente careca, señor Cayera. <laughs> Gran Melena, pues, bueno. Pero bueno, es el hombre indicado para el momento, ¿no? Pareciera que estamos todos de acuerdo. Después puede salir como las huevas esto, pero eh, Pero por lo menos creemos que. Creemos que estamos de acuerdo que, era el que, que era el que había que traer. Era el que había que traer. Me dio risa leer un comentario en Balón Radio. Manuel debe estar de muerte porque no es milito. Ay, weón, basta. <laughs> no entendí nada, weón. Puta, hay gente que no entiende De verdad hay gente que entiende todo al revés ¿no? No lo quería, ¿no? Excelente Gareca, señor Facha. Eh, vi, vi algunas películas, pero no, no, no de las nominadas. Solamente vi La Sociedad en la Nieve. A propósito de lo pasado. <laughs> pero es que es más idiota. Lo mejor para Gareca es que tiene la opción de probar jugar en la Copa América pensando que el principal objetivo es clasificar al Mundial. Sí, yo creo que esta generación joven... Es muy joven todavía, pero va a tener algunos nombres que van a terminar siendo importantes. Qué bueno que Ben hizo un gol. Pasaron tanta, a Mou, Echaron a Mou, no. Mo, weón. Gringos de mierda, weón. ¿Para qué se va a meter equipos con gringos, weón? Le pasó en el Manchester United, le pasó ahora en la Roma. ¿Cuándo me toca tan gananica Don Manuel? No estoy el miércoles, el único que no estoy esta Martí semana. Marty juega. No digáis esos Draco 64 que me interpretaron mal eh hizo un gol Ben we. estaba contento le mandé fotos y todo buena onda de tomate alvarado mire ah qué día estoy en la radio estoy por ahora mañana miércoles y jueves estoy en la radio Mañana estar con Salfate el bananero. Bueno. caldo? ¿Tará el, tará el uno de estos días? Sí, hace tiempo que no hablamos. Pero invítalo el domingo. Programa 250. Ayer estaba bueno el partido. Dos, tres, sacaron a Ben y le metieron la pedal en la raja. No lo, no lo vi, no vi el gol nomás. No, no, no. Es que no, no pude ver nada, de verdad, no, no tenía señal. Y eso está bueno, pa, es importante desconectarse. Es importante. Hizo gol Anthony, Mou fuera, ganó Chile. Fui yo animando. Pasaron más cosas. Eh, ¿se, el, el, Se anuncia el retiro del club. Se va a dedicar a su familia. Le creo que no va a agarrar otro equipo en Inglaterra. Le creo. Le creo. El viernes está en Puerto Montt. Mira. Ojalá le dé muy bien. Yo le estimo mucho al bananero. Chavis eh, fuera del Barça, tío. No, no, cerca Perdió 5 a 3 weón. Pero eso es todo lo que sé Bien, ahí está Quien Rivera, te mando un gran saludo ¿eh? Bienvenido de vuelta, me dice Grande Quien Rivera eh, Mova el Barça, te cachai No, Klopp no va a dirigir en un año Y le creo, le creo Si el weón debe estar pidiendo tiempo familiar Ya 24 años seguido dirigiendo weón. Es mucho se va en junio en todo caso. Bueno, anda la cantera en Balón Radio, pero ya no mucho con el No es lo mismo sin ti for you. Gracias. Eh, dos goles los últimos tres minutos ya. Yeah. No sé, no hay nada, no hay nada. Ya no, ya no sigo a la Roma. Lo dejé de seguir en, en en Live Score. ¿Qué? Marte, miércoles y jueves esperan 38 horas en Santiago. ¡Uf! ¡Qué increíble! Echemos la ley que tenemos, amor. Al corral la chavineta, Club suena para el Barça. No, no, el Club no va a ir al Barcelona. Yo le creo a Club. Club dice que se ha tomado un año, le creo que se ha se ha tomado un año, es alemán. Si no, no lo dice. No vi a Bielsa peleando con el periodista, ¿no? ¿Qué, qué No, no, no. Eh, ¿Qué te pareció la cato? Eh, lo comenté al principio, me pareció que eh, no, no tiene muy, muy buena pinta la verdad la historia, pero es difícil. ¿Mm? No, bloqueo. Sí. No, a decirle las cosas a la cara, no. Estábamos ¿eh? ahí porque no dijo nada. Sí, pues no dijo nada, estábamos ahí. Eh, no supe. supe que la, San Pedro y se endure o no, no me pidan, no me pidan cosas. Me gusta el estilo de. De Nico Gordo, exigentes de lo físico. Yo creo que eh, situaciones como la de Clemente Montes te, te demuestran que los técnicos se equivocan constantemente y se pueden seguir equivocando. Recuerdo esto porque Clemente Montes había quedado fuera de la situación y si no es por lesiones no entra. Y termina siendo el que le da la victoria y uno dice, puta, este buen, qué raro que lo... Pero bueno, son decisiones que toma el entrenador ahora. Creo que haber dejado a Marcelo Morales por la cuestión del peso, creo que ponerse exigente y, y empezar a, a pedir de tus jugadores de excelencia es el camino. Después, cuando sean malos los resultados, a este tipo de entrenadores tenemos que apoyarlo porque son valientes. O sea, ponen el... Porque él está en una, finalmente es, una, es un equipo forma, de formación. La selección adulta es la única que uno tiene competencia-competencia. Competencia. El resto todavía son jugadores que están en formación entonces él si su, si, si su mejor jugador no cumple las reglas que él le puso en la principio de la pretemporada tiene que dejarlo afuera él tiene porque si no es, vamos a ser mediocres siempre porque eh, se pierde la jerarquía Y a mí independiente como le vaya a nico gorda que encuentra espectacular que le gana a uruguay con bielsa espectacular ya un mérito doble ganarle ¿no? ganarle un técnico tan prestigioso eh, a mí lo que me importa es que el tipo se mantenga fiel a sus principios. Después podrá cometer errores o no en las decisiones que toma como entrenador y podrá a lo mejor él de repente dar un paso al costado si no toma tan buenas decisiones como entrenador y mantenerse como jefe de selecciones. Porque esa forma de conducir creo que es el camino para mejorar. Nosotros estamos en la mediocridad con jugadores que tienen... Eh, el que están obeso o con obesidad jugando en nuestro fútbol profesional de primera edición, eh, varios eh, partidos de bajo nivel, bajo nivel técnico, bajo nivel táctico. Entonces, eh, para hacer cambio se necesita tomar decisiones valientes. Y, y aquí yo, insisto, lamentablemente esa derrota con Perú, lamentablemente nos tocó Perú el primer partido. Yo, es, es, el partido que tenéis que ganar es malo que toque el primer partido. Lo perdiste, quizás injustamente, pero, pero lo importante es la forma de conducir. Y creo que hay que, hay que bancarlo, Nico Gordo. Hay que bancarlo por, por la forma eh, donde final, Oye, bueno, Donde la forma va por sobre el resultado. Y después, cuando tú mantengas esa forma los resultados van a llegar no me cabe duda que los resultados van a llegar pero primero hay que ponerse firme no puede ser que haya indisciplina no puede ser que un jugador tuvo perfecto lo que hizo con Luis Rojas no llegó a entrenar lo sacó al día siguiente listo no llegaste a entrenar compadre no en, la, en, las, en los tiempos de hoy no hay no hay no hay excusas para no avisar eh, sí vamos a leer algunas cosas que debemos eh, primero, Alberto Cases Nuevo miembro, gracias por creer en el balón A mí la verdad, toda la polémica que se, De las declaraciones, y de las publicaciones De Instagram, no me, no me motivan tanto Como los rendimientos en la cancha Bueno, con suerte, 25 minutos de tiempo efectivo De fútbol en el campeonato, eso es por tiempo sí, Un buen partido tiene 52 54 minutos, es verdad Perú está eliminado, es que no me sé los resultados. No sé. Sí, no, no, lo, primero ayer vi un partido, no tengo ni, un, ni una vergüenza en decir que no he visto casi nada. Eh, <laughs> Sebastián Vázquez. eh, Poco like al video. No suscríbanse la suscripción es importante. ¿eh? Estamos cerca, de lo, este año tenemos que llegar a 500.000 mil suscriptores. Este año. Vamos bien, ¿eh? estamos. Copa América, Copa América, Coquimbo, muy bien. Mañana voy a TST. Estoy pensando en mantener mi, pero es que no me qu quería tener la barba, la full. Y todavía esta parte se nota mucho que es nueva. ¿cachai? Quería un, el barbón. Llegar para el bang. Ídolo antiguo de católica que tengas. Ídolo antiguo, cacho. O sea, Beto Acosta se consideraría antiguo y, oh, no, Un verano como hoy. Estaba en Rapel. Invitado por un amigo. Y me contaron la noticia de Beto Acosta. Eh, ¿Qué opinas que Lalo California no esté ni ahí con las series menores de Chile? No dijo eso, dijo que él, él no es su rol. Claro, hoy tenemos que hablar con Puma, nos están demonetizando todos los videos por el comercial. Qué bello. Qué bello. Deja de tenerte el pelo largo, el, el pelo blanco. Lo, es que no es tan blanco mi pelo, weón, pero la luz me hace... Pensar que hay gente que se tiñe para tener caña, weón, o sea, canas. Pizarro, Pizarro. Pizarro, me encantó ayer, weón. Valiente, weón, valiente. Se generaba ocasiones solo, como delantero de los años 90. Delantero de años 90 jugando de visita weán, en Copa Libertadores. Da lo mismo donde siempre, weán, donde era, era insoportable jugar de delantero. Weán. Yo creo que Colo Colo necesita refuerzo urgente. Pero... Esto, esto lo dije en noviembre. Fue una mala idea todo lo que está pasando. Lo que pasa que, claro, llega Vidal. Eh, y, y se tapa una pésima gestión, la U tiene como 10 refuerzos, la Católica tiene un, unos tantos más, un, un refuerzo que no lo estaba buscando, o sea, como que se generó y encuentro espectacular que haya llegado, o sea, por favor no, no me malinterpreten, yo creo que Vidal es el mejor refuerzo del fútbol chileno lejos hoy, lejos. Y si juega un 75% de lo que ha jugado en su carrera, va a romperla, va a romperla y va a marcar mucha, mucha diferencia. Y probablemente Colo Colo va a pelear el campeonato con él. Con lo que tiene incluso. Ahora, Colo Colo, si estaba tan convencido de echar al entrenador, podrían empezar a trabajar en septiembre, como dijeron que estaban trabajando. Y hoy día ya tener un 9. La Católica se sacó a el buen padre de encima, güey. <laughs> increíble. La, mejor, la segunda mejor noticia del mercado en Chile. Jamás lo olvidaremos. Post curtito, ¿eh? Sí, sí, sí. Jamás te olvidaremos. No voy a buscar el lingüen, pero a Pablo Yoma sí. Lo voy a meter un autobol hermoso. ¿no? Sí, bueno, bueno va el autobol. Nunca tanto como el de Rogelio Delgado contra Superman Vargas en La Serena. No, le dio un pase. Y se equivocó. Y la metió al ángulo. Eh, ¿Qué opinas de volado y su sudosa forma de tomar? Volado ha sido el mismo jugador siempre, rachero. Sí, están enojados en Perú. Yo digo a, a la gente de Perú que nosotros no los odiamos en Chile. A ah, Perú, ¿no? Buena onda, incluso. Muy bien, gente muy muy amable, muy amable. Se come, no, pero aparte de lo lógico, tiene uno de los lugares más bonitos de, de Sudamérica y probablemente del mundo, que es Machu Picchu. Pero aparte de eso, como que, weón, bueno, la guerra del Pacífico pasó, fue hace 150, 200, años. 150 años, terminala con esta cuestión, ya fue, weón. Bueno. Sí, fue más culpa de Bolivia, ojo. Para ellos, tío. para ellos, claro. Pero bueno, yo no entiendo esta cuestión, no entiendo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No, pero ya como que ya yo encuentro pasado de moda esto de la, de la guerra xenofóbica. Me da risa que la Conmebol... Ayer lo decían los carteles, no al racismo, no al racismo. Y yo pensaba, ¿en Sudamérica hay racismo? No. Hay, hay, en Sudamérica hay xenofobia, xenofobia. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Racismo, la verdad, no hay. No hay. No. Nosotros no tenemos la culpa de eh, lo que hicieron los británicos y los gringos. No es culpa nuestra. Los sudamericanos no somos los culpables. ¿Ah? Y los franceses. No somos los culpables. Pero sí hay xenofobia, hay una cuestión de odio de países. Nosotros desde que empezamos el balón hemos sido bueno, respetuosos. Yo nunca voy a decir nada como nacionalista contra eh, otros países. Eh, a, mí me, a, a mí me interesa el duelo futbolístico. Y por supuesto que lo hay con Perú. Lo hay. Y es entendible la molestia. Pero pero se van hay, Bueno, también acá replican medios sensacionalistas. Sí, yo creo que hay una responsabilidad de todos de darle la importancia eh, que corresponde a, a la reacción, ¿no? ¿Hará limpieza al profe Gareca? ¿Será viable algo así? ¿Vale la pena dejar algún referente para inyectar algo de experiencia que usted? Yo creo que tienen que estar los mejores jugadores, y listo. Gareca, Gareca en Perú usó a la generación, a los cuatro fantásticos y esa parte de la generación hasta que le sirvió y lo empezó a sacar de a poco. Eh, vivía en, en Canadá, dice Sebastián Vázquez, y mi hija es canadiense también. Y allá son racistas de verdad, aquí es más el chiste. Yo también yo también creo. Sí, sí. Eh, 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 yo encuentro más. O sea, si yo fuera con Mebol y hiciera una campaña contra algo, lo haría contra la xenofobia, porque nosotros no. O sea, yo nunca me he sentido discriminado ni que discriminan a alguien por su color de piel o por su raza en Sudamérica. Y Sudamérica es pícara además, pues hay chistes y qué sé yo, pero nunca es mala onda. Aparte que... <laughs> lo otro tiene un, un, un... Es más profundo, digamos, no es solamente el chiste ¿La ahí. Sí. sí, no, pero... Es no, tan loco, tan loco. La joya palacio le dijo no a Román. Y mira qué difícil... De <laughs> y mira qué difícil no a Román. Es cierto lo que dice, nosotros no tenemos problemas, pero en Perú y Bolivia sí hay gente que nos tiene mala. Nosotros... Lo hemos vivido en el viaje. Pero es raro, porque es una cuestión mediática. Es como el gallo que me puteó acá en, en Twitch. Lo putean en Twitch, pero en la, en la, ahí nadie no, ahí te dice nada. Oh, ¿Por qué me empezó a gustar tanto Mou como entrenador? Por un partido específico. Barcelona-Inter de visita, el que pierde. Tiago mota, cuando injustamente que... expulsado Diego como mota y ponía a Samuel todo de lateral, sí, Samuel de la pega lateral y ganó, ganó bueno ganó la serie le y le prendió en los regadores y llevó a Figo, su... Figo. llevó a Figo llevó a Figo para que la gente <laughs> no insultara no en Sudamérica somos todos mestizos le caemos mal a todos menos a Brasil estoy de acuerdo no, no, Colombia, Colombia no, Colombia es más buena onda, el único estadio buena onda que yo me veía en Colombia. Buena onda. Cero mala onda, cero. Es que Barranquilla también, estáis cagados de calor, no pensáis en nada, más que puta que calor hace concha Pero fui a dos partidos en Colombia en el Fui una vez a Barranquilla y fui una vez a Medellín. Cuando Chile gana con Biel se clasifica. Ahí entré al camarín, weón. Me dejaron entrar al camarín. Le pedí a Bonini. Porfa, déjame. Bueno, estoy con un móvil en vivo y entré y entrevisté a los jugadores. vi a Bielsa y hice un montón de cosas. ¿Qué tal Paco Bazán? Sacó todo el resentimiento guardado durante. Cien? Ese tal Paco Bazán sacó todo. Nah, pero weón. ¿Qué sa De partida uno no puede estar resentido por algo que no vivió, no. 150 años ya, ya sí. se murió la generación que te pudo haber contado a la generación que te, te contó. No, no. Con Ecuador éramos aliados, pero pasó lo de haber un castillo. Sí, de hecho. Están reventando sus 70 años. Sí, en Europa es seria la weá. Los buenos se bombardean, ¿no? Nada de weá. Sí, yo también. Yo, no le, yo creo que hay que ser buena onda y, pucha, ojalá le vaya bien a profesor Gareca y Perú también le vaya bien. Pu. Necesitamos que le vaya bien a Perú, de hecho, porque que le robe punto a nuestros reales. Yo veo con Gareca se van a vender más entradas, pero va a ser muy importante lo que haga Chile en sus amistosos previos y en la Copa América. Sigue siendo muy caro todo. Yo creo que a Chile le está pasando que está todo muy caro. Eh. Pregunta seria ¿Realmente podemos ilusionar con Skeletor? Repito, porque no sale mi mensaje. <laughs> Esperemos, esperemos. Yo creo que hay una generación de jugadores jóvenes que están muy bien encaminada He podido conversar con algunos y me llama la atención que tienen una mentalidad muy buena. Y, eso, y esa mentalidad al final, con trabajo y con buena dirección, te puede llevar a alguna parte. Pero vamos a tener que esperar, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia. Eh, yo siempre dije con Berizo que cuando empezara la eliminatoria me iba a poner pesado. Y, y. cumplí. Y con Gareca Le voy, ten, No estoy decidido cuándo me voy a poner pesado. Porque es poco tiempo, es poco tiempo igual de acá a las eliminatorias que son en septiembre. Berizo tuvo un año y medio. Entonces. Yo, lo divertido que nos invitó y era encantador el hueón en el desayuno. Estaba Guarelo, estaba Guarelo y yo, estaba Pancho Sagredo, estaba Fuyu, creo estaba Anilo Díaz, que estaba Danilo Díaz, Que Quedó el Messi, esa, esa polémica la vi. Hicimos oh, oh. <laughs> un argumento. Uh, bueno, jalanera. Jalanera. Sí, sí, no, no. Y aparte que no hacer goles no significa no jugar bien, pues. ¿Qué le diría a Sai para que no se pierda? Puta, es que no lo conozco nada, no sé si sí, a lo mejor hace todo lo posible. Claramente él algo tiene que mejorar, porque tiene el, el talento lo tiene, es indudable, pero... Ahora, jugadores de ese tipo de repente se dan unas vueltas largas, weón. Bueno, el mago Valdivia explotó tarde, bueno. Yo me acuerdo lo he visto en el de Conce contra... Se mandó varias, varios patinazos en su carrera. Se fue al Cervet de Suiza, jugó poco. Creo que estuvo en el Rayo Vallecano. Sal, 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 estuvo. Y le costó, le costó, hasta que el Vichy Borghi lo agarra en Colo-Colo y lo hace jugar eh, suelto con Matías Fernández. Y fue era un espectáculo. Ya lo hemos visto acá. Y, y ahí encamina. Pero. Ese tipo de jugadores de repente necesitan más que más que cambiar algo ellos, encontrarse con el tipo indicado en el camino. Eh, Jimena <laughs> es liar. Jimena Rincón nos va a llevar al mundial en la <laughs> José Manuel Vargas, Polo Guerrero, Claudio Pizarro y Jefferson, Agustín Farfán Guadalupe, los cuatro fantásticos de Perú. Loco Vargas era loco, loco. Bueno, para la roja innecesaria. Sí, bueno, no hay que desmotivarse. Si el fútbol tiene esto, esto quienes tenemos más años hemos vivido estos baches muchas veces. Muchas veces. Vivíamos de bache en bache. Ya, no, no tenido otra cosa, Esa era la historia de nuestra vida. O sea, piensa que yo empecé a ver fútbol en el 87. Que, Perdí una final. O sea, bueno, ahora vi, ¿sabes que me equivoqué? Bueno, entonces estuve buscando el partido, que fue el 86 fui al primer partido, no el 85. Católica. Eh, pero Estaba bien en la fecha de agosto, pero me equivoqué. Bueno, ya el 87 fui al Mundial Sub-20, que se jugó acá. Y iba regularmente al estadio, me llevan a partido. Eh, y Chile, bueno, pásalo al maracanazo. Chile tiene una Copa América. Bueno, Salah, weón, se mandó una cagada enorme. Porque Colo Colo venía a ser campeón de América y en vez de haber. Lo que hubiera hecho cualquier técnico razonable, que era jugar igual que Colo Colo 90, 91 y poner. Eh, a Zamorano en vez del delantero, a Pato Yáñez, o sea, perdón, a. No me acuerdo que otro jugador entró por afuera. Los, los extranjeros reemplazarlo por, por chileno. Cambió el esquema, jugó en línea 4. Bueno, Chile no salió campeón de América, teniendo una gran oportunidad. Después el 93, Chile queda afuera en fase de grupo, jugando muy bien. Se pierde un penal Cotosierra contra Perú. Le ganamos a Brasil con la primera dupla sassá, Richard Zambrano e Iván Zambrano. <laughs> Zambrano venía de firmar en el Real Madrid, ¿te acordáis? Y por eso llegó tarde, jugó dos, uno, ¿Es que dos... fue su dos. última este? No, jugó la del 99. Zambrano. La jugó. Sí, pues. Le hace un gol a Colombia. Y en el 99 llegamos a, a semifinales siendo peores del grupo, ganándole a Colombia y en semifinales perdiendo con Uruguay en penales, creo. O en salas se pierde un penal, ese, en el partido. Pero ese, éramos un altibajo, éramos un altibajo. Después viene una época horrenda, después del Mundial 98 y de los Juegos Olímpicos. Y vienen años oscuros, oscuros. Y largos. Largos. Salimos últimos, últimos. Salimos último en una eliminatoria. Yo fui a ese partido final. el, no, no. el 2 a 0 con Venezuela. ¿Ah? Con Ecuador fue 0 a 0. Entonces estos, estos momentos de altibajo han, han sido recurrentes en nuestra vida. Después vino 2010 y duró hasta el 2017. Lindo. Fueron 7 años, weón. 7 años, nothing but net. ¿Qué son de Push, push, push. <laughs> Le ganamos dos finales a Messi ganadas a Messi, y así fue la bueno. Y ahora estamos en nuestra realidad, así siempre hemos sido malos. O sea, pero esforzados. El 2002 echaron a Don Nelson antes de tiempo. Eso fue lo que pasó. No he visto nada de Loyola, no tengo idea en qué nivel está Loyola hoy. Con Garica, Chile clasifica, pero que su selección juegue tan vistoso como técnico como Bielsa Zampa no lo hará. No es su estilo. Sí, es verdad, es verdad. No es un técnico vistoso, pero también es un técnico que se adapta al Vélez de Garica, juega bien. Se estañó Manuel, que bueno volviste a las vacaciones. Tú las. No fui a Puerto Ara. ¿Le puedes mandar un premio y premio? <laughs> sí, 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 sí. Vi a Arturo como cayó en la talla más vieja de la historia del mundo. Sí, Hueón. Es que tú cachaste el contexto. Venían de ataque de risa por Josué, una foto de Josué de Tío sí, 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 sí. Después que hayas puesto la tuya. La mía de Con la tuya lloraba. Lo que pasa con Micho Tito y todo eso, es que el que la hizo originalmente, se le hizo en un programa de y por eso hace tan famosa la talla a una señora que hace un programa de tango y es muy divertido pues digamos, escuchémoslo escuchémoslo es muy divertido es muy divertido yo te mando el, el link búscalo búscalo pero la señora porque la señora es tan tierno como lee el mensaje pero de qué se pon chotito gordo y callesón eso no na perle no na perle Ella es. Ella es. <laughs> cinco amigos radio mítico. yo creo que ponen audio nomás audio no, no es necesario que verlo porque es de audio no 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 para, para, para. de un minuto de un minuto De un minuto se escuche eh, querida Nora, suele, soy un suele. fanático tuyo desde tus primeras épocas y no hay sábado que no esté firme suele junto a la radio a las nueve y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribirme y de usar demasiado la computadora pero hoy sentí muchas ganas de No hay sábado que no esté firme junto a la radio a las nueve y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribirme y de usar demasiado la computadora pero hoy sentí... Muchas ganas de comunicarme con vos y con tu programa, ya que es para sí, mí una ocasión sí, especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Hace más de 40 años que somos amigos. Así que ahora estamos comiendo un rico asadito, escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben: Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme un. un una foto de todos ustedes por favor micho tito negro gordo y cabezón todos ellos pero uno peor que el otro chicos por favor <laughs> qué cosa rica gracias gracias por escribirme. Bueno. gracias por comer pensando en mí escuchando eh, canciones son amor es un asadito tan rico como ese <laughs> Me gusta, weón. Le metí una historia, ¿cachai? Un backstory le metió. Oh, weón, es genial. Es del 3 de septiembre del 2011. Esa weón. amigo amigos, el título. Quiero verlo. Quiero mandarle una foto. Pobre, weón si sí, va a venir Max va a venir esta semana está en Santiago lo va a invitar a los 500 likes poner ese audio a los 1000 vitos ay qué lindo no bro que buen que escribió ese mail es un crack weón. Es un buen que lo pensó seriamente desde Bafi le metió detalles, que lo importante es el detalle. Eh, es la vuelta larga. Claro, la vuelta larga, ¿no? ¿Cachai? <laughs> Igual a mí ya le metieron la seductoria. Sí, pues le pusieron que los perritos. Lo Qué bueno, yo creo que ya le he leído todo. La... Era super chat, sí. <laughs> claro, pero por ejemplo, Alexis Ramírez pone a Duro. Ya con Duro. Igual de tiene pensado muy bien los lo, lo apodos. Que mi chotito es tan Mi chotito está perfecto. Son dos personas. En, en claro, yo. Pero ¿En si yo, weón, cuando, cuando yo hacía Fox por eh, Noticias, jugaba a Cristian Tula en Independiente y me hacía un festín de chistes. Y, weón, yo me reía solo y nadie encontraba que era nada gracioso. Lo que yo. Pero, weón, es muy bueno. Es muy divertido, weón. ¿Pero qué nos caímos? ¿Por qué dicen F? En Twitch no habremos caído. Oye, nos pueden acostar. Eh, sí, sí, hablemos de fútbol. Hablamos de fútbol. Si sí, hablamos un poco de fútbol. Le echaba la culpa a ti. Eh. leyendo, no entendía, porque estaba leyendo otras cosas. Bien, nos vemos mañana el en eh, en, eh, en, eh, en Balón Radio. Y yo voy a ver cómo sigue creciendo Star si, cre si me meto un TST bar barbeta. Puede disimular mi cordura. Eso sí. Sí, pues el verga larga de Emiliano de es espectacular. Es un clásico. Tenemos un video de eso. Lo peor de mi vida es que hice casi caigo. Sí, sí, sí. <laughs> había caído la entero, weón. <laughs> y ahí <había, la> <laughs> sigue cayendo verdad, como el coyote del corregamino. Tuvo que, usar, que, no? que, que no? ser inhalador. Hay un show en febrero. No sé, puede ser, Vamos Si hacemos un show en febrero, vamos a hacerlo popular. Popular. Hay un show en marzo seguro. Y tengo que reactivarlo el sí hay un show el más, Pero es que tengo, que tengo que hacer una cosa antes porque no es para mucha gente. O sea, no es muy grande el local y había mucha petición no, el publicar era para los miembros y mañana para el resto de la gente. O sea, no, tengo que encontrar el link. Ya. Eh, Vienen los sí, viene la Fórmula 1 y vamos a hacer grandes cosas que no resultan. ¿Qué pasó en Fox Sports? ¿Cuándo? Puta. Yo iría a todos los lugares. Ya, me encanta hacer esto. Nos vemos. No,